Seguimos con News y San Lorenzo en el coloso Marcelo Bielsa. Bufarini, más bueno que levanta. Stracualorsi que controla el remate. La pelota que se desviaba en Marcos Cáceres, se lo perdía San Lorenzo. Santiago Vergini, el pelotazo. Peina Pablo Pérez. Ignacio Escoco. El pase para Maxi Rodríguez, que le marca muy bien la fiera. El remate y la pelota que roza el travesaño y se va. Se salvaba San Lorenzo. Corner de Bangioni, despeja Mazzuero, para arriba la pelota Cáceres. Y ahí está la infracción de Calisti sobre Scocco. El árbitro la cobra afuera, vamos a ver, fue afuera. Pareció adentro, ¿eh? Igualmente va mal con el codo. La queja de Martino a Pitana, después cuando terminaría el partido sería Caruso Lombardi, el de las quejas airadas. Bernardi, Maxi Rodríguez que la deja pasar. Scocco que va, el enganche. El remate buscando el segundo palo Migliore y se lo pierde increíble Sperduti con el arquero tirado. La manda por arriba el gordo. San Lorenzo que había recibido solo tres goles hasta aquí en el torneo. Solo Tigre había podido marcar en el primer tiempo y esta chance es Coco Maxi. Es Coco. Se lo pierde una vez más. Venía a hacer doblete ante River. Pelotazo del Gavi Eise. Villalba es el que cabecea. Sperduti que manda al centro. ¡Oh! Es Coco a bocajarro. Se lo perdía. Córner de Matías Mirabajo. Mazzuero cabeció solito. Y la pelota queda en el palo. La miraba pasar Guzmán. El remate de Mangioni. La pelota queda en la mano de Mazzuero. Y el árbitro Pitana interpreta que fue intencional. Abre la manito Mazzuero. Aunque difícilmente vea venir el remate, pero estaba un compañero por delante. El remate a la red, en el penal, es de Nacho Escoco. Penal bien pateado, por más que Migliore fue sobre ese lado. El gol, los gestos. Debían chiarse hacia el árbitro, diciendo que robó esa pelota con ese penal. Bueno, la infracción de Mazzuero sobre Maxi. Le fue fuerte, estaba molestado, segunda amarilla. Y fíjense lo que va a hacer el arquero Guzmán ante el acoso de Julio Furch. No fue gol de casualidad. Si era gol, la verdad que Guzmán merecía hacer tres, no top ten, el solito, ¿no? Sí. Y ganó Newell's, que sigue prendidito ahí. Estaba enojado Caruso. Nosotros merecimos ganar. Y además lo bueno de todo esto es que cuando te agarra a dos partidos de promediar el campeonato, tener una actuación tan convincente como la de esta noche, seguramente es muy bueno, porque dentro de poco ya empieza la parte final del campeonato. Cuando vos mirás la tabla, nosotros seguimos teniendo problemas con el descenso. Y tenemos la obligación de seguir sumando puntos, mirando prioritariamente esa situación. Y si querés te lo digo de otra manera distinta y mucho más contundente, Newell's puede ser campeón. Igualmente tendrá problemas del descenso el torneo pasado, así el torneo que viene, así que más que eso ya no puedo decir. No se puede corromper así, yo qué sé, bueno. Después te dicen según el criterio, ¿viste cómo es esto? Te dicen, no, y según el criterio. En un partido que ya estaba listo, ¿para qué? ¿A qué lo cobró la gente? ¿Viste? No entiendo por qué cobró ese penal. Aparte que la pelota no la ve Mazzuero. No es como decir, bueno, él viene saliendo y pone el brazo porque intercede en la jugada. La pelota le pega porque no la ve la pelota. Le pasa a Bufarini por el lado y él está, sin mirar le pegan en la mano. No se puede cobrar un penal así. No se puede cobrar porque más allá de todo lo que busquemos. Pero en la parte futbolística vamos a analizar todo lo que hicimos mal. ¿Está bien? El nivel fue superior, sin ninguna duda. Yo quiero mucho más del equipo, pero hubiera sido merecido el empate, la verdad te digo. Pero no de esta manera, no perderlo así, ¿entendés? O sea, si vos Messi lo perdés, porque hizo una de las jugadas de gol que erró, estoy de acuerdo. Pero no con un penal así, no me cierra que cobre un penal de esa manera, la verdad que me molesta, me duele mucho. Una lástima porque dirigió muy bien, para mí dirigió muy bien. No tengo ningún tipo de dudas que el referí dirigió muy bien. Lástima que se rotó con un penal y en un penal te liquida un partido. Aparte, te digo la verdad, tengo duda que lo haya visto, mirá.